Foco Rafa, tu micro. Gracias. Gracias. Buenas tardes, cuatro cincuenta y nueve. Buenas tardes, maestro. maestro. ¿Qué ¿Qué bueno, pues. Esta semana solamente vamos a tener sesión lunes y martes. Miércoles y jueves son feriados. Entonces vamos a checar ahorita algunas cosas antes de empezar. Eh, ya tengo a 25, ya podemos seguir. A ver, atención. Comparto pantalla, vamos a compartir sonido, más vale, si no se me olvida el rato. Aquí tengo su classroom. Aquí tengo su trabajo en clase. Ya les entregué su segunda tarea calificada. Me entregaron 43, ahí está. Siete no me entregaron. Me imagino que la mayoría de los que no me entregaron es porque ya se cambiaron de turno. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero ver ahorita que me interesa mucho? Vamos a ver la tarea. Y. Aquí tengo una herramienta que ustedes no tienen. Yo puedo generar un archivo de Excel. Vamos a generarlo. Lo estoy generando. Ahorita no lo puedo compartir. Se los paso en cuanto puedan ya verlo. Momento. Mientras sigo admitiendo. Ah, sigo admitiendo. No, no era esta. Era esta. Ok, ahora sí. Aquí tengo ya el archivo de Excel. Se los voy a compartir. A ver, 459. Ok, este es el archivo de Excel con las tareas que me van entregando. Ahorita voy a hacer delgadas las columnas. Estos nombres debía haberlos borrado, pero bueno, ahorita se van a dar cuenta del lado derecho que van a ir apareciendo sus dos tareas, las calificaciones que tengo guardadas por Clarum. Ahorita todavía no salen, pero van a aparecer en cualquier momento. Ya apareció la primera, ahí viene la segunda ya. Ok, esto es lo que me interesa que ustedes vean que se van guardando sus calificaciones. Muy bien. Ahí están del lado derecho las dos calificaciones de las dos tareas. Sigo admitiendo. Chequen que aquí en la columna V está la, la tarea número uno que me entregaron el 27 de agosto y la tarea número dos que me entregaron el viernes pasado. Chequen lo siguiente. Hay alumnos que no me han entregado ninguna tarea. Es posible que ya no estén en el grupo, les decía, ¿no? Voy a ir marcando, no voy a dar nombres, a los que les falta una tarea también. Ahí están. Voy a ir marcando para que vayan viendo. Hay alumnos que me entregaron la tarea muy deficiente, por eso tienen baja calificación. Y sigo marcando a los que les faltan dos. O una tarea. Aquí están aquí le falta la segunda tarea, aquí dos tareas, aquí una aquí dos tareas. vayan checando ustedes jóvenes. eso se los muestro para que vean que tengo control ¿no? de las tareas que he regresado calificadas. Evidentemente, si tienen los dos números, pues significa que me entregaron, aunque dense cuenta que algunos me han entregado tareas incompletas, ¿verdad? Y siempre cuando no les pongo 10, les mando un mensaje en donde les explico qué fue lo que les faltó, ¿verdad? Bueno, dejo de compartir. ¿Alguna duda al respecto de lo que vieron, jóvenes? Ninguna, maestro. No, profe. Y aparecieron no, no, no. jóvenes, aparecieron todos. No hay alguno que no haya visto su nombre, sus tareas calificadas. No. Bueno, otra cosa. Ya tengo las listas, las últimas listas. Ahorita voy a leer la lista, no se las voy a compartir yo. A ver, Natalia Peña, dime. Yo de miedo las dos tareas y parece que no se le registran. A ver, vamos a ver. Natalia Peña, vamos a ver. Tranquila, tranquila. A ver, ve checando si aparece tu nombre del lado izquierdo. Está tu nombre o tu dirección de correo. Está en la columna C. Ve checando si apareces. Voy a ir bajando, sigo admitiendo todavía. Voy a ir bajando despacio para que te busques y me dices si apareces. Ahí estás, Natalia, aquí en la 38. ¿Eres tú o no eres tú? Sí, soy yo. Pero no están tus tareas ahora. Vámonos ahorita al classroom a ver qué está pasando. Ahorita quiero aprovechar esto para, para ver con calma todos los pendientitos como estos que me interesan mucho. Natalia, baja tu manita, por favor, ya para que no me haga mosca. Entonces, vamos a ver. Vámonos a, comparto. Vámonos al classroom. Um, aquí está. Y vámonos a la tarea 2, Natalia. A ver. Aquí estás, mira sin entregar. No me entregaste, Natalia. La 2. Pero hasta usted me puso calificación y un comentario. A ver, vamos a ver. Natalia Peña Vargas, este, vamos a ver. Pues aquí dice sin calificación. A ver, vámonos a otra Vámonos a trabajo en clase. Aquí, esto es lo que me interesa. Vamos a ver. Si ves tu nombre, me avisas, Natalia. Aquí está. Mira, está en blanco. Aquí estás, mira. Natalia. Eh, profesor, hasta antes de decir en un comentario ah. que Natalia está con dos correos, creo. ¿Y por qué está con dos correos, Natalia? A ver. Natalia, ¿por qué estás con dos correos? No lo sé. Vamos a checar de nuevo. A ver. <laughs> Yo vi en el video de Kepler con Marte. Bueno, vamos a ver. A ver, no, despacio. No me quiero confundir. Vámonos de nuevo. A ver, Natalia, aquí estoy en la tarea. Vamos a quitar esto y a ver, Natalia, vamos a buscarte. En cuanto te veas, me avisas, por favor. Natalia, ya dijimos la primera, está sin entregar. Si te ves de nuevo, me avisas, por favor, Natalia. A ver. Natalia Peña. Ahí está. ¿Por qué estás en 12, eh, Natalia? Ya, quizá tu calificación, aquí tiene seis. Entonces, vámonos de nuevo aquí a, a, al archivo de Excel. A ver. Entonces vamos a ver. Ay, Dios mío, dejo de compartir. Y vámonos al archivo de Excel, 459. A ver, Natalia, va de nuevo. Búscate por el amor de Dios. Ya vimos la primera, ¿verdad? Que estabas en blanco. Ah, y dime dónde aparece la segunda cuenta, por favor. También los compañeros, ayúdenme, por favor. Ya quiero que todo este quede. Natalia Peña, en el 38, dijimos que estás en blanco. A ver, Natalia, Natalia. Aquí estás, en la 52. Ahí estás, Natalia. Tienes nueve y seis. ¿Estás de acuerdo o no, Natalia? Sí. Bueno, a ver, y te voy a dar de baja en la otra de una vez, para evitar este tipo de confusiones. A ver, vamos a ver. Vámonos al Classroom. Quiero dejar todo en claro ya para no tener este tipo de problemas. Aquí está Natalia Peña, esta es la que sí tiene tareas. Entonces vámonos a. Ay, ay, ya me salió. Ay, Dios mío, de veras. Que... A ver. Claro. Esto es lo que yo siempre hago para entrar con ustedes. Claro, ahí está. Vámonos al 459. Y vámonos a personas ok Natalia mmm, Betzabe Rodrigo, Sonia, Aile Dante, Laura Daniela Jiménez, Arturo este Natalia es el bueno o no, mira aquí están los dos pegados, cuál es el que no es Natalia uh, el de arriba o el, el de, de abajo arriba. El morado, ¿Pedó? no, no. Ese sí es. ¿Este es o no? Sí, es ese. El del puma. Ah, no, pero los dos sí. tienen puma. A ver, ¿cuál es el que no es? ¿El del puma amarillo o el puma oscuro? El oscuro. ¿Ese es el que debo de borrar? Sí. Ok, a ver. Enfrente de ti lo estoy haciendo, ¿eh? Conste que tú dijiste que este es el que tengo que borrar. Eliminar ahí dice. Lo estás viendo, ¿verdad? Ok, elimino. ¿Sí? Y me dice, ¿estás seguro de que quieres quitar a ese alumno de la clase? Lo voy a quitar. Y ya te quité. ¿Estamos de acuerdo? Y nada más quedó el puma amarillo. ¿Estamos de acuerdo, Natalia? Bueno, ahora sí. Dios mío, ahora sí. Dejo de compartir. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Alguna duda? Natalia dijo que no estaba y estaba dos veces. A ver. ¿Quién más, jóvenes? ¿No? ¿No hay más problemas? Ok, ahora sí. Como les decía, ya tengo la lista última, nada más que no se las puedo mostrar en la pantalla porque tiene datos personales de cada uno de ustedes. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a leer la lista y me van a decir presente. Si no me contestan, es por dos motivos, porque ya no están en este grupo. O porque no están en la sesión en vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esto no lo están viendo. Esto no lo están viendo ustedes. Entonces, eh, voy a cargar el último archivo del 459. Aquí está. Ahorita lo está cargando. Momento. Si sí quiero verlo. Ok. Entonces ya tengo aquí mi archivo, ustedes no lo están viendo, pero voy a pasar lista, me dicen presente, por favor. Empiezo. Alejandre Álvarez Alan gadiel Arias Ortiz Cristian. No están. Barragán Cervantes Argenis. Siente, sí, profesor. Ok. Bautista Ponce Cristian Javier. Presente, profe. Castañón Rodríguez Fernando. Presente. Castillo Martínez Betzabe. Presente. Ceja Chaparro José Ramón. Chávez Morillo César Miguel. Concha Patiño Rodrigo. Presente. Díaz Ortiz Manuel Alejandro. Presente, profe. Domínguez Váez Sonia Belén. Presente. Espinosa Sánchez Ángel. Fernández Sánchez Luis Ángel. Fuente Ramírez. Eilén Abigail. Presente, maestro. Gallardo Venegas Lisbeth. Presente. García Barón Dante Adrián. Presente. García Prudencio Ayari. Presente. Gardida Mendoza Suri Fernanda. Presente. Gómez Peñalosa Rafael. Presente. González Jardines Laura Silonen. Presente. González Palma Joana Geraldín. Presente. Hernández González Abraham. Hernández Mireles Daniela. Presente. Jiménez Ochoa Miranda. Presente. Jiménez Segura, Diego. Presente. Lara Filio, Marc, Emilio. Presente. León Juárez, Carlos Javier. Márquez Bustamante, Diego Gael. Presente. Mejía Basilio, Luis Daniel. Presente. Moreno Medina, Arturo. Nila Berrocal Ángel Moisés. Olivares Mailín Rosana. Ortiz López Fátima. Presente. Osorio Arevalo Samuel Iván. Peña Vargas Natalia. Presente. Picasso Tafolla Saúl. Presente. Quintana Medina Diego. Presente. Quintero Retis Luis Fernando. Presente. Ramírez Hernández Belinda. Presente. Segura Martínez Santiago. Presente. Soto Abrego Arik Darien. Presente. Torres del Valle, Israel Said. Presente. Torres Sandoval, Raúl Alejandro. Utsoni Saldaña, Karen Olideisli. Presente. Oribe Frenkel, Natalia. Valdez Valencia, Ashley Viviana. Venancio Miranda Azucena Isabela. Presente. Venegas Castillo Guadalupe. Presente. Yedra Jiménez Carla Naomi. Presente. Son todos los que tengo en esta lista. ¿Presente? Ok. A ver, permítanme un segundo, dejo de compartir. Digo, no estoy compartiendo, perdón. Ahora sí. ¿Alguien no apareció en la lista? Sí, yo, profesor, sí estoy en la lista, pero es que no alcanza a decir presente. Lo que pasa es que no puedo encender el micrófono. Ok, ok, no hay problema, de todos modos. Este, necesito que cambies el nombre de tu, de tu, ¿cómo se llama? De tu perfil. De aquí, en sí, el... sí pero bueno, lo que pasa no. es que me tuve que conectar con, la, con el celular porque la compu no podía encender el micrófono. Okay. Sí, de todos modos, porfa, no necesito para la siguiente que, que metas tus datos correctos, ¿no? Porque si no están sus datos correctos, pues definitivamente no. No voy a hacerles caso porque no sé quién sea, ¿no? A ver, mmm, tengo otro chat. Raúl Alejandro, no me dejó activar. Ok. Pero si sí estás en, en listas, este, Raúl Alejandro Torres. Necesito que me confirmes, por favor. Ok, perfecto. Ah, pues sí, dice. No me dejó activar mi micrófono. Ay, en el momento, ok. Ya no sé leer, carajo. Bueno. Ok, jóvenes. Entonces, bueno. Eh, están todos en las listas. Definitivamente. Ya les dije que los que no contestaron, pues muchos se pudieron cambiar de turno. Y otros, pues, no están presentes en la sesión en vivo. Definitivamente. Y también ya les mostré las dos tareas calificadas, ¿verdad? Eh, 459, creo que los califiqué el sábado, ¿verdad? No estoy seguro, ya ni qué día los califique, pero bueno, ok, entonces, este, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya se nos fueron 20 minutos, pero me interesaba mucho que esto estuviera en orden. Apunten, por favor, los dos videos que deben de ver esta semana. Se va a ver una parte del primer video ahorita. Eh, 457, sesión lunes 26 de octubre, primera parte, a partir del minuto 13. Y 457, sesión lunes 26 de octubre, segunda parte, a partir del minuto con 15 segundos. Recuerden que mañana tenemos sesión. Pero ya miércoles y jueves son feriados. Ya no. Entonces solamente les voy a dar dos sesiones a mis cinco grupos de física. Ahí, o sea, para que estén parejos. No quiero que, que se me, que se me, este, ¿cómo les diré? Desnivelen, pues. O sea, necesito que vayan parejos y no me complico la vida. Ok, era? dime. Era, este, era cuatrocientos sesión lunes, ¿qué más? Ah, el primer video 457, sesión lunes 26 de octubre, primera parte a partir del minuto 13. Y 457, sesión lunes 26 de octubre, segunda parte a partir del minuto 1 con 15 segundos. Ok, entonces vámonos. Comparto pantalla, pero antes debo compartir sonido, ya lo tengo, entonces vámonos a aquí, y vámonos 4.57, lunes 26, primera parte, a partir de qué les dije, de minuto 13, ahí está ya, si ¿Sí están viendo este video jóvenes, confirmenme por favor. Sí profesor. Okay. Corre, video. de acuerdo? Bueno, creo que ya están al tanto, ya está a ver, este los pongo también al tanto a ustedes, eh, por esas fechas me llegó material nuevo. Estamos manejando la plataforma Classroom, pero hay maestros que manejan otra plataforma que es la Moodle. Esa plataforma es más complicada de armar cursos, pero el año pasado hubo maestros que se juntaron en equipo e hicieron el curso y nos compartieron material. Entonces, en este día les estoy compartiendo el material que me mandaron otros maestros, que son temas ya de conceptos de física. Entonces, eso se ve en una plataforma que es el hábitat Puma, pero ustedes no pueden entrar ahí. Yo puedo este, armar el curso ahí, pero me volvería loco con Claron y, y con Moodle. Entonces, yo tomé material de esa plataforma y se los compartí en las clases. Entonces, esta sesión trata de eso, de que les comporto, comparto material de otra plataforma. Ustedes no pueden accesar, pero sí pueden ver el video con el material. Sigo. Saben cómo está la situación. Me urgía mucho ponerlos al corriente. Ok, comparto pantalla. Muy bien. Repito, ahorita que entraron más... Está presente María Fernanda Flores. A ver, déjenme mover aquí. José Alberto no sé, no sé Gandaro. Es no sé qué es eso. Échenle ganas. Me da gusto ver grupos que sí me están cumpliendo. Muy bien. De nuevo les presento el aula virtual, que son temas del de programa de física. Y chequen, aquí están temas de movimiento rectilíneo, de leyes de Newton movimiento circular uniforme que es parte del programa. Ahorita vamos a ver movimiento rectilíneo. Vamos a empezar a ver ahora sí cosas, conceptos de física. Y el primero es distancia y desplazamiento. Vamos a leer. Vamos a ver qué es distancia y qué es desplazamiento. Antes de leer, Comparto un Jamboard. Ya saben que yo soy de Jamboards. Me gusta mucho usar esto, estas pantallas electrónicas. Entonces, veamos. Si yo tengo un cuerpo que empieza en el punto A y se mueve de esta forma y llega aquí a este punto B. Una cosa es la distancia y otra cosa es el desplazamiento. Si yo mido todo lo que me desplacé, pues evidentemente es mucho más largo que la distancia que hay entre A y B. De hecho, esto es lo que me desplacé. Empecé en A y acabé en B, sin importar la forma, porque yo me pude haber ido en línea recta de A a B. Entonces, una cosa es la distancia y otra cosa es el desplazamiento. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no les he puesto nombre. Ahorita lo vamos a ver en la lectura. Muy bien. Déjenme eliminar algunas porque estoy repitiendo pantallas. A ver, lectura. Empiezo a leer. Distancia y desplazamiento. En el lenguaje ordinario, los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, o sea, se usan como si fuera lo mismo aunque en realidad tienen un significado diferente. Chequen el dibujo. La flecha roja es la distancia en línea recta, de donde empecé a donde terminé. Ese se llama desplazamiento. En cambio, la trayectoria, que es la azul, es la distancia. Entonces, dense cuenta que por lo general, la distancia siempre es más grande que el desplazamiento. Entonces me voy al Jamboard de nuevo. Entonces ya tenemos nombres. Este sería la distancia. La ruta, pues. Y en línea recta, este sería el desplazamiento. Bueno, se este va encima: desplazamiento. Entonces, chequen, la distancia por lo general es más grande que el desplazamiento, a menos que yo empiece en A y acabe en B y me vaya en línea recta. Bueno, ay, qué espantosa recta. Es que me vaya en línea recta. En este caso, la distancia sería igual que el desplazamiento. Solamente en ese caso. En cualquier otro caso, la distancia siempre va a ser mayor que el desplazamiento. Dice, la distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar, o sea, no tiene dirección. Chequen que cambió de dirección. En cambio, el desplazamiento, chequen, está representado por una flecha roja. En cambio, el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre el trazo azul y el trazo rojo? Que el trazo rojo tiene una dirección. El vector que representa al desplazamiento tiene su origen. En la posición inicial. Su extremo es la posición final, es la flecha roja. Y su módulo, o sea, el tamaño, es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. Entonces, tienen que apuntar ustedes qué es distancia y qué es desplazamiento. Con el siguiente applet, es una aplicación. Entenderás fácilmente la diferencia que existe entre ambas magnitudes. Para usarlo, pulsa el ratón para marcar el inicio del recorrido, arrastra para dibujar la trayectoria que desees y suelta para marcar el final de la misma. Recuerden que esta actividad no la pueden ustedes accesar. Yo lo voy a hacer por ustedes. Intenta realizar los siguientes ejercicios. Traza una trayectoria en la que coincidan distancia y desplazamiento. Entonces, vamos a ver. Ahí está mi puntito. Estoy usando mi ratón. Y ahí está. Chequen la distancia 4.4, el desplazamiento 4.4, porque lo hice en línea recta. Bueno, parece recta, ¿no? Y el ángulo, pues me lo está marcando, 46.7 grados. Y eso es con respecto al eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si me voy en una trayectoria diferente, estoy usando aquí el mouse. Y aquí me quedo. Check in. La distancia es 11.2 y el desplazamiento 2 metros nada más. Y el ángulo es muy chiquito, casi casi estoy sobre el eje de las X, ¿verdad? El ángulo es menos 1.5 grados porque estoy ligeramente abajo del eje de las X. Entonces chequen, la distancia por lo general siempre es más grande que el desplazamiento. De nuevo tengo aquí mi ratón. ¿Y qué sucede si después de mucho yo me quedo en el mismo lugar? Pues el desplazamiento es cero, ¿verdad? Pero la distancia es 16.2 metros. Y chequen que el ángulo es negativo. No le hagan mucho caso al ángulo ahorita. Es como un carro de carreras. Empieza aquí en la salida y se va al óvalo. Y llega de nuevo a la meta, ¿verdad? El desplazamiento, bueno, ahí no coincidió, pero punto uno es mínimo el desplazamiento y la distancia, pues es mucho mayor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aunque no entiendo por qué me puso 49.2 grados. ¿eh? A lo mejor deberíamos ampliar, ¿verdad? Y por ahí se vería algo, ¿no? Pero bueno, no se ve. No se ve gran cosa ahí. Ahora vamos a hacerlo más sencillo. Aquí. Aquí sí son 30 grados, ¿no? Porque estamos del punto rojo al punto gris. Si trazo una recta, pues sí va a ser un ángulo de 30.8. Y evidentemente la distancia 7.4 es mayor que el desplazamiento 6.2. Observa que la distancia recorrida se mide a lo largo de la trayectoria y siempre aumenta mientras el punto se desplaza. Por el contrario, el vector desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y la final, y puede aumentar o disminuir mientras el punto se mueve. Y bueno, observa que los valores de la distancia recorrida y el desplazamiento solo coinciden cuando la trayectoria es una recta. Ya se los había dicho. En caso contrario, la distancia siempre es mayor que el desplazamiento. Y ahí tenemos una pista, ¿no? De carreras o de motocicletas, ¿no? Jorge Lorenzo, creo que es un piloto de motos, muy famoso, en España, creo. Pero realmente, el nombre es lo de menos. Dice, seguramente habrás observado que si al final del recorrido... Coincide con el inicio, el desplazamiento es cero. Ya lo habíamos visto hace rato. Cuando Jorge Lorenzo da una vuelta completa al circuito de Jerez, que está en España, recorre una distancia de 4,423,101 metros, pero su desplazamiento es cero, porque está regresando al punto de salida, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esto ya es publicidad. Dejo de compartir pantalla. ¿Alguna duda aquí? Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Quién es mayor siempre? La distancia, ¿verdad? A menos que la trayectoria sea en línea recta, que en ese caso van a ser iguales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, ahorita me acordé quién me preguntó al final de la última clase este que no estaba este al parejo, que iba atrasada para que estemos al tanto. Muy bien. Sigo compartiendo pantalla. Bueno, entonces ya vimos la diferencia entre distancia y desplazamiento. Vamos a ver un video que está muy sencillo que tiene que ver con esto, pero bueno, a veces algunos videos, pues, están bonitos, pero bueno, está muy sencillo este video. Ya lo vi. Ahí va. Bueno, quedan dos minutos de Zoom y el video no es tan corto. Entonces, es muy sencillo, pero ya no hay tiempo, ya no me daría tiempo de rematar la clase de hoy. Mañana continuamos desde este punto, en este video. Vamos a ver conceptos como rapidez, velocidad, velocidad media. Entonces, si quieren ver el video completo, se aprovechen, ¿no? Ya falta poco para que termine. Quedan 12 minutos del video. Y es este 457, sesión lunes 26 de octubre. Aunque mañana vamos a acabar de verlo y ver el siguiente. Jóvenes, entonces, bueno, ya nos queda un minuto 45 de Zoom. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, jovencitos? ¿No? ¿No hay nada? Ninguna, maestro. Bueno, no jovencitos, pues ya así ya no hay no más dudas. Mañana nos vemos y recuerden, después de mañana nos veríamos hasta el siguiente lunes por los días feriados. Bueno, jovencitos, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana profesor. Que le vaya bien.